Esta vez en Bioshock tenemos un reloj espía. Este reloj tiene un marco de acero inoxidable. Es muy muy padre este reloj. Funciona como un reloj normal y aparte tiene su cámara espía. Veamos las especificaciones que tiene. Tiene un ángulo de 63 grados. La máxima capacidad de grabación en video es de 1280x960 a 30 fotografías por segundo en un formato AVI. Tiene una batería interna de 230 mAh. Trabaja alrededor de 2 horas y se recarga en 3. Y bueno, eso es lo básico. Vamos a sacarlo del empaque. Soporta memorias de hasta 32 GB micro SD. Como pueden ver, el diseño es un diseño muy limpio. Es un poquitito pesado ya que es 100% de metal, no es nada de plástico. Okay. De este lado tenemos el puerto mini USB para conectarlo a la corriente y cargar la batería. Aquí tenemos un botón para seleccionar el modo y el botón para prenderlo. Aquí tenemos la ranura micro SD. Ustedes van a insertar la memoria micro SD, que es esta. Insertan de este modo, la dejan caer y con una pluma o un lápiz se ayudan para poder empujar la memoria y que quede adentro. Ya que está adentro, pueden utilizarla sin problema. Aquí ustedes pueden ver el micrófono y bueno, esto lo pueden cerrar ustedes. Ya es dependiendo su imaginación donde quieran poner esta cámara. Para configurar la hora, ustedes van a levantar esto y van a ver una coronita que tiene ya aquí, que es esta. La coronita está aquí, la jala y ustedes pueden configurar la hora a la hora que ustedes necesiten. Lo pueden mover a la hora que ustedes necesiten y le dan un clic y el segundero va a empezar a correr. Ok, si ustedes quieren prender la cámara van a dejar presionado el botón de aquí. Y como pueden ver, la cámara se ha prendido. Si ustedes dan un botón en el, digo un clic en el botón de aquí, ha tomado una fotografía. Y si ustedes le dan un clic al botón de acá, ha empezado a grabar video. El LED se apaga y queda totalmente encubierto. No hay manera de que se puedan dar cuenta. Le dan un clic y el video se ha guardado en la memoria micro SD. Este reloj ustedes lo pueden dejar en la posición que ustedes gusten, ya sea acostado o lo pueden dejar parado, dependiendo del gusto de ustedes donde quieran dejarlo. El diseño está muy muy padre y es 100% de metal. Tiene una batería interna y bueno, ya ustedes que quieren apagar la cámara, deja presionado este botón y la cámara se ha apagado satisfactoriamente. El lente de la cámara está ubicado en el número 12. Como pueden ver, es casi imperceptible. No hay manera de que se den cuenta de que hay un lente ahí de una cámara espía. Y bueno, esto fue todo con el reloj con cámara espía. Esperamos su compra en Bioshock, donde encontrarás este tipo de productos y muchos más. Te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y nos regales un like. Y así te mantendrás informado de los nuevos productos que sacaremos al mercado. Entonces, suscríbete y nos vemos a la próxima.